Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa 128, hoy muchas crónicas, División Central Atlántica y esperemos que alguna más. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, buenas tardes México, Latinoamérica, el Pacífico se puede decir, y Latinoamérica también. Y noches España. Ahorita estaba viendo el Twitch y van a darse cuenta a los que están viendo otros canales que van a caer para acá. Ahorita se van a dar cuenta, ahorita se van a dar cuenta. Porque el lunes es de nosotros, el lunes es nuestro. Hoy me acompaña Ángel, especialista en los Sixers, entrenador, y su servidor, el chico mexicano. Y vamos a darle, vamos a darle. Hoy nos han dejado solo la liamos parda. Nah, nah. Dejaron al dúo dinámico, no problem, no problem, no problem. Bueno, semanita. Bueno, antes de nada, lo han vuelto a hacer. Steve Adams, otra Ah, quilada, vi esa noticia y te la iba a compartir en Twitter, pero dije, no, voy a esperar tu reacción en vivo. Y sí, lo ha lo vi. vuelto a hacer. Fíjate, lo bueno es que no tiene el mismo agente que de Andre Jordan, pero, Dios, o sea, abusa, está abusando, abusa, abusa. Va cada vez un poquito menos, pero sigue pegando palos, ¿eh? 25,2 millones por 2 temporadas. Otra vez el tarugo de los tarugos. Pero fíjate, Steven Adams, desde que llegó a la NBA, los equipos que ha tenido, Oklahoma, estaba Durant, estaba Westbrook, ya no estaba Harden, y así fue, siempre ha estado en buenos equipos, pues. El problema es cuando ya no lo quieran, y pese lo que pese monetariamente, no sé, Pacers, un ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita no está viendo Spurs. Llega y se van a dar cuenta, no, pues tú no vales lo que vales, entonces ya monetariamente pues ya decae, ¿no? Pero desgraciadamente no le ha tocado esa situación y pues está donde está. Así que Fíjate, esta temporada 17 milloncejos, las dos siguientes 12 y pico. Bueno, otros 3 añitos ahí viviendo el cuento. Que porque al final es un pivot muy limitado, como pudimos ver en los playoffs, ¿no? Pasado. demasiado, ahorita viendo sus estadísticas, o sea, de la temporada pasada, casi 7 puntos, 10 rebotes. Me vas a decir, ah, oh, ok, 10 rebotes, pero que no tires ni el 55% de libres, es muy preocupante. Es muy Es un tarugo. preocupante. Y fíjate, y desde la temporada 2016, que fue la mejor, 11 puntos, ahorita cada vez va a menos, ¿eh? En todo, o sea, en puntos, en rebotes un poquito más, pero la NBA, a la moderna, yo siento que al ver más triples, probablemente haya más probabilidad de fallo y más rebotes se degenera. Entonces, No, pero yo creo que además, no sé si físicamente estará algo tocado o lo que sea, pero va menos este chico además. a ver, deja ver, checo su edad. No, tendrá 30 y poco, ¿no? 28. 28, o sea, es que Casi no. mi edad, yo tengo 27, el otro más cumple 28. Pero Pero se ve tú más tra... veterano, se ve más veterano, ¿eh? Sí, Daniel, tú estás muy bien, ¿eh? Está cascado, el Adam. No, es la verdad. Bueno, Bueno. ese fue el robo, el garrazo que le hizo a Memphis, se puede decir, porque Memphis, oso. Steven Adams, tú muy bien, tienes muy buena gente. Muy Muy buena. bueno, muy bueno. Gran agente. Fíjate. Yo le hubiera pagado un poquito más el próximo año a Desmond Bane y me quito ese dinero de Steven Adams, ¿eh? Porque van a batallar No, después. no, pero Damon Bane todavía tiene contrato Rocky y todavía Ah, no, sí, pues pero lleva 2 años, tendrá un par de años más, luego el tercero oferta cualificada, bueno, hay recorrido ahí. Pero bueno, yo lo que tendría que pegarle un poquito más en vez de Damon Bane es a Adams, a su representante. ah, no, claro. Se Ya que va subió el a llevar porcentaje. bien dinero, ¿eh? No, eso que ni qué, eso que ni qué. A ver, vamos a Bueno, ¿qué más hemos tenido de renovaciones? Bueno, la que ha salido ajustar. hoy, ¿no? The Hero con Miami Heat. 130 por 4 añitos. Muy justo. Muy Bueno. justo.
en el hecho de que lo necesita Miami, perdón, a fuerzas, pero siento que pagaron mucho por Hero. Hero es 4, máximo para mí 80 o 70, 60, 80 más o menos. Sí, 120 es mucho, mucho. Yo no le veo a un jugador de mucho más de 20 millones por temporada. Sí, o sea, me hizo demasiado. Al final, defender no defiende nada. Ah, no, es el club nomás tiro. Sí, o sea. Y en ataque, bueno, pues depende del año, ¿no? Tiene, hombre, el chaval tiene talento para anotar y tal, pero a ver, al final es un jugador unidimensional, ¿no? Muy unidimensional. Y no siempre tiene, no siempre te garantiza un estimado promedio de puntos. Es a veces muy regular. Bueno, eso quizás con los años vaya ganando un poquito de regularidad, pero sí, hoy en día no. Pues Miami se está cargando de a Adebayo, que le pagaron lo que no vale. A Duncan Robinson, lo mismo. Ahora A Robinson fue un robo, ¿eh? Es debe tener representante de Adams o una sí, mano de sí. Ahí, porque Dios, qué robo, qué robo. De esta forma, yo creo que Pat Riley, antes de que cierre el mercado luego para febrero, va a empaquetar cambio a Robinson, algún pick y van a traer a un jugador para poder ser competitivos, porque Miami ha pegado ha bajado un escalón, ¿eh? Esta temporada. Y Lowry todavía cobra demasiado, ¿verdad? Esta temporada se volvió así, ¿no? Y Lowry también te cobra demasiado. Pero esta es su última temporada en Miami, o sea, sí, ¿verdad? Firmó por 3, lo que no sé qué parte tenía garantizada y esas cosas. Voy a validar porque si es la última en Miami, o sea, esta, entiendo un poquito más financieramente el por qué le dieron el total, pero basquetbolísticamente es demasiado, o sea, es mucho dinero. Pero mucho, bueno, depende que sea mucho, ¿no? Pero para lo que te aporte es mucho, lo que es Lowry. A ver, vamos a chocar. Pero, por ejemplo, Lowry, ahorita que hablábamos de Adam, Lowry, son ya, fíjate, 2 jugadores que van a la baja, entonces todavía Lowry, ganan muy bien. Como decimos nosotros, ya ha jugado sus mejores 50 partidos y 200, seguramente, ¿no? Máximo 100. ¿Tú crees que todavía le queda el partido 101 que sacar? No, es que el líder nato es Butler y veo que Miami la está jugando a ver si quién es su segundo líder, si Adebayo o Hero. Porque Lowry ya no lo veo. Y Duncan Robinson siento que o sacan su contrato o se comen el contrato o lo sacan como sea, lo están buscando, la verdad. No, yo creo que lo van a sacar con algún pick o el Jovic este que han traído de primera ronda, que yo creo que va a salir rana. Y le van a intentar sacar. Bueno, ¿estabas mirando algo? ¿O seguimos? No, sigue, sí. Ando compartiendo. Bruno Fernando. Mira, es ayer lo vi en la noche y me quedé. Bruno Fernando, ex jugador de los Hawks. ¿Pero quién es Bruno Fernando? Muy. Mira, jugó muy bien en la NCAA. Mira, yo digo que es de la familia Steven Ant. Es musculoso, es portentoso, tiene porte el muchacho, o sea, 2 cosas. Ah, tener buen representante. Pero pagaron. Muy bueno, también. Muy bueno. Pero siento que no pagaron mucho por los tantos años, ¿eh? Para lo que están pagando ahorita, exageradamente, no. Bueno, hombre, que le habrán dado un poco más, el mínimo un poco más, es que... Le dieron 4 por 10, ¿no? Sí. Pero, ¿cuánto ha jugado este chico en la NBA? Voy a checar, no creo, según yo, Bruno Fernando lo tengo porque jugó al 2K y me acuerdo, pero no creas que mucho, mira... Bruno Fernando jugó 119 partidos. La temporada pasada jugó 30. En su carrera ha promediado 3 puntos. Y tiene un 60% de tiro libre. O sea... ¿Y minutos por partido? La temporada pasada 10. Y jugó solamente 10 partidos con Houston. Y fíjate, tiene 23 años y no parece, ¿eh? De 30. Está cascado también, ¿eh?
Vamos a sacar un día la foto de los Benja Vibato en estos. Vamos a de hacer lo Dream reviejo Team eso. Benjamin. Se va a llamar Dream Team Benjamin. Sí, mira, a mí sí me tocó ver a Bruno Fernando en Maryland jugar pues en sus tiempos en la ACC y dominaba mucho. El problema es que fue una segunda ronda, cuarto pick firmado, según esto, por los Sixers, pero fue un traspaso y llegó a Atlanta. Y en Atlanta, pues. ¿No? Lo firmó los Sixers, lo que pasa es que vendieron el pick, o sea, no. Ah, directamente, bueno. Directamente fue allí a Atlanta. Y en Atlanta no jugó nada tampoco. El año pasado ya pasó por Boston, ¿no? Me parece que fue antes de llegar a Houston. Sí, antes de llegar a Houston. Houston está haciendo la, pues, desgraciadamente el tanking, pero aquí exageró mucho, con el Fernando. Mucho, mucho. Está muy raro. Bueno, ¿qué más renovación hemos tenido? Larry Nance, ¿no? Larry Nance, Junior, no lo olvidé. Junior. Este creo que comparte representante con Adams, ¿no? Estamos. Es que mira, Larry Nance Jr. me acuerdo mucho cuando llegó a la NBA, que lo firmaron los Lakers. Un equipo pues que no les fue muy bien, ¿no? Como aclaré en su tiempo. Después pasó varias giras por diferentes equipos. Se vio bien en Cleveland en su tiempo y ahorita está como mendigando entre un equipo y otro. Vale, entonces. Ay, Larry Nance Jr. No me desagrada, pero no, siento no, que es de la vieja escuela su juego, muy retro. Sí. A mí tampoco me desagrada, yo me parece que es un jugador para tener en rotación muy interesante, lo que pasa es que... Oye, pero cuando checando... Lanza para un jugador de rotación, ese es el tema. Ah, no, sí, checando la temporada pasada, estuve en Portland, jugó 11 partidos de titular de los 37 y en Nueva Orleans 9, pero aportó 7 puntos de media y buenos porcentajes, buenos porcentajes. Bueno, buen porcentaje, pero vamos a ver. Este chico en triple va muy mal. Ah, no, sí. Su promedio de carrera es horrible. Sí, no, mejor que no tire. El año de pasado debería tirar 9 tiros, a ver. Sí, en la estadística dice muy poquito. A ver, pone 50% en tiros triples el año pasado, pero a ver. Sí, sí, tampoco escurre, ¿no? O sea, 4 de 8. Es decir, a mí Larry Nance me parece un jugador bueno para tener en tu rotación como jugador de rol y tal, pero es que le han sacudido 20 no sé cuántos millones también. 21,6 por 2 años. Uf. Es que aquí parece que sobra el dinero. En Pelicans. En todos los sitios sobra el dinero, maño. Oye, hace poquito renovaron a Zion, o sea, nada, mete. Está fuerte, Pelican. A ver, tenemos otra renovación, te recordemos, porque el Larry Nance... Larry Nance. Me preocupa mucho lo de Larry Nance para ver si el español que está en Pelicans le van a dar más juego, porque está Jason Hayes, Valanciunas... Bueno, no hagas spoiler, que a lo mejor hablamos de Pelicans. Es cierto. Molan los Pelicans. No, bueno, casi no me gusta ni su logo, pero mola. Pero bueno. ¿Empezamos ya con la división? ¿O quieres comentar? Sí, vamos a mandar un saludo nomás a Sacktown. Saludos, Sacktown. Esperemos que tus Sacramento Kings lleguen lejos esta temporada al fin. Recemos por ello. Ahora sí, continuamos a las conferencias. Te deseamos una plaza de play-in por lo menos. Por lo menos, por lo menos. Los Spurs te las cedemos, no te preocupes. Eso sí. Bueno, que si quieres hablar de Joel Embiid y sus nacionalidades. Pues... Amén. En nuevas noticias. Claro que se va a suceder, Sacktown. Si oras todos los días, puede llegar a que suceda. No aseguramos que lleguen a play-in, pero decíamos. En fin, Joel Embiid, después de ver las torres gemelas que quieren hacer los franceses, ¿qué torres? Multitorres, se puede decir.
pues dice, no, ahora quiero ser también americano. Entonces parece que el sistema de visados, si eres jugador del NBA, puedes tener varias nacionalidades, al parecer. Entonces no sabemos si Joel quiere también ser americano, ¿no? Entonces, caben las dudas. Pero ¿por qué no dice, quiero ser español? ¿Por qué no? ¿Mexicano? ¿No? ¿Por qué no? No, americano o francés, pero bueno. Oye, en España hacemos una Cines Express también si quiere. Ah, no, y dan resultados, ¿eh? Han dado resultados. Que se lo pregunten a Lorenzo. Sí, ya Lorenzo. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Un saludo también a Sports Cities, saludos. Y ahora sí vamos a empezar las múltiples conferencias porque son varias, ¿eh? Vamos a ir desplazándonos. Con la central. Con la central. Todos contra el norte. Todos contra el norte. A ver si acepta. Ahí, chin, chin. A ver. Ok, miren, Milwaukee gente. Milwaukee Bucks. ¿Tienen de altas? Nada, prácticamente. Tres jugadores, Bichamp, que fue el seleccionado pick 24, lo voy a resumir muy rápido, así Bichamp, 24, equipo Late Night, jugador muy penetrador, a la canasta, poco tirador, muy alto, del perfil que le gusta a Bucks desarrollar, AJ Green, y Joe English. Un robo ahí a los Blazers, y de baja nomás a Rajon Tucker, que la verdad, como dice, ni Rayón sé quién es, lo desconozco, la verdad. Bueno, en el caso de los Bucks, es que prácticamente nos han movido, pero bueno, aquí siempre ponemos los... Las altas y las bajas. Más importantes, ¿no? Porque sí, claro. Además, ahora con lo de la pretemporada esta, que pueden tener hasta 20, pues es un... Los contratos del anexo 10 y no sé qué, bueno, entonces... Y también de las dudas del roster, nomás Luca Vildosa, no sabemos si va a entrar o salir, es la única duda, porque suena en Europa también, entonces, ahí nomás para aclarar. Yo creo que le van a cortar. Sí, suena mucho en Europa, estoy escuchando. No sé si tiene contrato garantizado, supongo que no. Pero No tiene contrato garantizado, así que ya os digo yo que le cortan eso. Próximamente en Europa. Porque estaban con Jordan en Bora, el alero que a mí me gusta mucho, que no le dan mucha bola y que finalmente pues ha renovado por los Bucks por dos temporadas. Mejor así. Así que, bueno, en esta lista a mí me sobra Vildoza. Bueno, ¿cómo ves a los Bucks, no? Continuismo, ¿no? Me gusta mucho que los Bucks, lo de los Bucks, no sean de los equipos que hacen mucho zafarrancho, podría decir, desastre, o sea, por mejorar un equipo. No voy a dar nombres, pero hay equipos que quitan casi 14 jugadores para meter otros 14 jugadores. No voy a decir nombres, pero son amarillos. No dije nombre. Pero en este caso los Bucks le dan continuidad. Y me gusta, o sea, ver a Giannis, como dice él, es más fácil la NBA, según él, por los segundos, pero se ven aspirantes, sí. Preocupa la edad de Brook López también, las lesiones de Middleton, que tuvo la temporada pasada, ver cómo vuelve, es muy importante. Y pues de ahí en fuera, Joe English, qué tal encaja en el rol, porque supongo que va a ser importantísimo. Ibaka, también ver cómo vuelve. Y pues la verdad renovaron a muchos, bueno, los más esenciales de la banca, así que no hay problema por eso. Sí, continúa todo el equipo. Ellos ya se hicieron sus movimientos para traer a Jrue Holiday hace un par de años. Les ha ido muy bien, han ganado un anillo. El año pasado cayeron contra unos grandes Celtics. Y muy buena serie, sí. Me imagino que realmente si hubiese jugado Chris Middleton, al final hubiera ganado Bucks seguramente, ¿no? Siendo realistas, si Middleton lo cubre Tatum, sí. Seamos realistas, sí. Pero bueno,
En cualquier caso, ellos, aunque cayeron en primera ronda, compitieron bien y nada, es un proyecto top ahora mismo para mí de la liga. Y Joe Ingles, como pienso que se va a recuperar bien a pesar de su edad y tal, porque al final es un jugador que no necesita mucho de su físico, yo creo que les va a aportar mucho, porque es un generador de juego y cuando lleguen los playoffs, que estará ya a un nivel más o menos bastante bien recuperado, yo creo que les va a aportar mucho de inglés. Y lo que tienen los Bucks, no le estamos echando flores a los Bucks, pero tienen a un poste, a un pivot que sabe tirar triples y muchas veces los mete, Brook Lopez. Eso ayuda mucho. Sabe jugar todos lados, entonces. Estamos bien, estamos bien. Pues nada. Pues pasamos. Pasamos. Me gustan mucho los Bucks, ¿eh? A Y los jerseys buenos, ¿eh? Bonitos jerseys. ver. Punto positivo. Los siguientes son los Chicago Bulls, que curiosamente firmaron, bueno, ficharon a Goran Dragic, el que no quería ir a Mavs porque finalmente no quiso directamente, le dijo a Luka, no quiero el punto. Andre Drummond, que sigue aún robando millonadas, Andre Drummond, pero siempre aportando ahí sus numeritos. Y curiosamente firmaron a Dalen Terry, pick número 18, y me quedo pensando, muy bueno de Arizona, pero sabemos los problemas graves que tiene Lonzo ahorita, y Dalen Terry probablemente tenga más juego. Y de bajas, pues no creo que les extrañe ninguno, Tristan Thompson, no creo, Troy Brown, Matt Thomas y Tyler Cook. Al final, pues, más por menos, recibieron más, perdieron menos. Una pregunta, ¿tú crees que Terry era lo que necesitaban? Es, al final es otro base Por lo que había, escolta. no. Por lo que había, no. Yo me hubiera ido por un alero o pivot, porque a lo que estoy viendo, si veo la alineación de los Bulls, es Vucevic, Banca Drummond y tu tercer pivot es Tony Bradley y te quedas como. No, no está mal, ¿no? Pero no es. Oh, entiendes, No, no es lo pero mejor. un ala pívot yo sí hubiera tirado por un ala Sí, pívot, una ¿no? lap. O Sí, para ayudar un un alero poquito de grande. Rosa. Sí. Porque, por ejemplo, en la posición de ¿quién puede armar en los Bulls? Lonzo Ball. DeRozan, a veces, Caruso, Kobe White, y ahora Dragic, o sea, son cinco, pues es mucho. Pero bueno. Yo creo que tenían que haber ido más por quizá un perfil 3D que tanto se valora hoy en día en la liga. Yo creo que era lo que necesitaban, pero bueno. Bueno, analizando altas y bajas, hombre, yo creo que han mejorado un poquito, ¿no? Sobre todo la posición de pivo suplente que era muy pobre el año pasado. Empezaron Muy pobre. con Tony Bradley, que es un auténtico agujero en defensa. Bueno, Vucevic también tampoco es muy demasiado bueno. Entonces, Hace bueno, lo que puede, sí, hace lo que ahora puede. incorporan a un Drummond que tampoco es que sea gran cosa defendiendo, pero bueno, te coges tus rebotes, te anota, bueno, va saliendo de la banca. Yo Drummond lo hizo bastante bien ayer, el año pasado en Filadelfia. Así que, bueno, apuntaron un poquito el puesto de pivo que les hacía falta, pero el puesto de ala pivo pues sigue estando ahí un poco de aquella manera. Es que, por ejemplo, si ahorita a lo que entendemos la lesión de Lonzo es grave, o sea, su situación, su recuperación, le vas a dar mucho más juego porque sabemos que aporta el dinamismo pues, del equipo a DeRozan. Y el problema de los Bulls es que si usan DeRozan dependencia, se puede decir, a los playoffs ya no te llega bien. Y siento que le pasó eso a los Bulls. Muy buena temporada, pero los playoffs ya. Ya estaban muy cansados, se les notaba ya. Y ver qué tal. Y esperemos evolución más de Patrick Williams, ¿eh? Mucha evolución se ocupa. Sí, teóricamente lo que pasa es que yo no es un jugador que me parezca, a ver, no me parece mal, pero
por la pick que salió, ¿no? Creo que fue pick 4. Yo creo Pick que 4 del draft, sí. Pesa mucho, Bulls, ese pick 4. claro, tenía que Y haber de los Bulls, y de los Bulls. tenía que haber Pesa. intentado otro perfil, ¿no? Otro jugador, ¿no? Ese pick 4 en su día. El año pasado con la lesión, pues se vio un poquito limitado su progresión, pero bueno, tiene que ir para arriba, Patrick Williams. El problema lo tiene con Lonzo Ball. A ver qué pasa, si se recupera o no se recupera. Y yo de inicio los veo un inicio peor que el año pasado. Por lo de Sí, pues. Lonzo, ya no son sorpresa como el año pasado. No creo que DeRozan juegue al nivel que jugó el año pasado, que estuvo Y si lo impresionante. hace, va a llegar mal a playoff, probablemente. Es que lo explotaron mucho la temporada pasada. Y luego la primera parte de la temporada fueron de los equipos, para mí, que se vieron beneficiados por el tema COVID. Sí. Igual que otros, yo, principalmente los que los cogieron al principio, pues en Filadelfia empezó a jugar con el equipo en cuadro contra otros que lo tenían entero. Y cuando llegó el COVID a Chicago, pues le aplazaron el partido. Entonces, se vio algo beneficiado por ese tema, ¿no? Entonces, para ti, ¿quién puede ser ahorita? No está Alonso, ¿quién es el base titular? Porque me quedo pensando, es que Alex Caruso sale mejor en la banca y Kobe White pues, no ha demostrado También. mucho, entonces, y Lo que pasa, Dragic es duda, entonces. pues yo fíjate que a lo mejor le sacan a Draghi de titular, pero al final con pocos minutos, con poco peso, ¿no? A nivel de minutos. Y dejando a Kobe White de anotado de la banca y Caruso, pues bueno, de defensor, ¿no? Saliendo de la Maybe. banca. Pero tampoco te extrañe que saquen a Caruso de titular, ¿eh? No, no dudo. Quizá fuera lo más normal. Lo que estoy viendo de los Bulls es que les hace falta triple, ¿eh? Veo el roster y digo, ah, oh, triple. No hay mucho triple. Porcentajes buenos, no. Pero bueno. Bueno, ya veremos qué Ahí, tal se le da. a ver qué tal. Venga, Los Bulls. vamos. Ahí van los Bulls, ahí van. Siguiente. Buf. Batallé Qué para duro. encontrar esa foto de Jalen Smith en gafas, ¿eh? Uf, mola mucho. Indiana Pacers. Lo mejor que tienen los Pacers, aparte de su arena, son sus jerseys, porque el equipo pues, es nuevo, ¿vale? Ah, y su entrenador muy bueno, de los ex Mavericks. Maturín, número 6. Este Maturín. El Benedito Maturín, el bendito Maturín, vamos a poner. Pick número 6, para muchos robo, para nosotros también robo, que quién por qué lo eligieron en el 6, ¿verdad? Porque pues quién sabe, pero bueno, se cree mejor que LeBron, dice él. A mí me parece muy bueno, el chico. Lo que Ah, pasa no, es que sí, pero yo habla creo que mucho, ¿eh? Habla mucho. yo creo que le pierde un poquito la boca. Sí, el problema. Su Además, segundo. te voy a hacer una cosa, Daniel. Está en un equipo que va a hacer lo que quiera. Ah, Lo que a claro. nivel de minutos, a nivel de todo, con lo cual va a tener más ocasión de brillar que otros. Pero ha pasado que los que hablan mucho en la NBA y pasan muy, bueno, igual en la vida, y si llegan a un equipo así y no demuestran nada, próximamente le van a hacer así. Y si pasa. Aunque sea un proyecto de reconstrucción. El segundo que firmaron, bueno, que draftearon el pick 31 es Neb Hart, era base titular de Gonzaga, si recuerdo bien. Perdió las finales contra Baylor en la NCAA. Buen base clásico. Y también se trajeron dos ex Celtics después del trabuco ahí de intercambio, Aaron Nesmith y Daniel Theis, que ay, ese Daniel Theis cómo tiene equipos diferentes, debe tener colección de jerseys también, y perdieron y Es perdieron coleccionista, ¿no? el coleccionista de jerseys, sí, y perdieron a jugadores, bueno, uno importante y otro lesionado, Brogdon, ahí en el partido de los Celtics, muy bien. T.J. Warren, pues no se sabe cómo va a ir en Nets. Dwayne Washington y la leyenda, ex Pacer. Yo le digo leyenda porque
molaba verlo contra LeBron James, Lance Stevens. Sí, molaba verlo contra LeBron James. Y pues es el equipo, ¿no? Muy joven el equipo, muy joven, muy joven. Ahora aquí hice lo de Brogdon y Warren. Yo me acuerdo la temporada del COVID, que lo que siguió con la burbuja y tal. Indiana estuvo jugando un nivel altísimo con estos Warren dos, parecía Sabonis. Jordan, ¿eh? Casi. Sí, sí, y Brogdon también y Sabonis también. Y yo pensaba, joder, aparte tenía Turner, tal, bueno, yo pensaba, joder, este equipo tiene una pintaza tremenda, porque además Warren joven, Brogdon también, Sabonis también, y mira, man. No han tenido paciencia, para mí no han tenido paciencia. ¿Sabes qué se me hace muy raro de los Pacers? Desde el... ¿Te acuerdas de Danny Granger? Sí. Danny Granger, ¿sí, no? Sí. Danny Granger, sí. Paul George, Roy Hibbert. Ay, Diosito, Roy Hibbert, Dios. Pesadillas probablemente. Era bueno y luego decayó muy feo. Siento de que desde esa época, David West, un ejemplo, ¿no? George Hill. A partir de la época Paul George hacia nosotros, han hecho cada temporada sin cambios tan bruscos, tan fuertes. O sea, por ejemplo, si te das cuenta de esa temporada, Sabonis, te lo traen, te lo cambias la otra temporada. Haliburton, te lo traes, cambios, estás. Entonces, Bobby Hill, no, o sea, son cambios muy bruscos. Que al final de cuentas, este equipo también ha estado cayendo muchas veces en playoffs, no pasaba, no llegaba. Y ahorita está en reconstrucción, pero a la vez no, porque tiene un equipo que puede competir, pero se va a desarrollar. Es confuso. Pues. Es confuso. A ver, yo creo que ellos quieren competir, ¿no? Porque si no, no hubieran... Ellos quieren competir, sí. Pero el problema es que si se les va, está muy fuerte el este, entonces... Sí, hombre, está claro, pero... Si hubieran conseguido, fíjate, si hubieran conseguido a Ayton, ¿qué equipo tan mono se le habría quedado? Joven, muy bueno, muy bueno, sí. Aún y así, claro, yo creo que Haliburton, Mathurin y Jalen Smith son tres jóvenes sobre los que va a ser el futuro. Y Chris Duarte. Ay, Chris Duarte. Lo que claro. Es que Chris Duarte le veo a un chico con menos recorrido, ¿no? Como que lo que es ahora es lo que va a ser. Sí. Sí. Y tienen un buen base suplente, TJ McConnell. A mí me cae muy bien TJ, es muy buen base. No es lo máximo, ya sé que juega en Sixer, pero me cae bien, me cae bien. En Filadelfia le queremos mucho. Sí, sí. Al final siempre estaba en Filadelfia por el mínimo y tal, y bueno, le salió ya hace unos añitos la oferta de Indiana y bueno, en Filadelfia, porque él es, además es de Filadelfia. Es fanático de allí y tal. Y pues, lo que pasa es que al final entiendes que se vaya pues para hacer algo de dinero. Porque tampoco es un jugador de estos que tiene un representante como Steven Adams, ¿no? No tiene la fortuna tampoco, no tampoco, ¿no? Entonces, bueno, se fue de Filadelfia por poco dinero, pero bueno, en Filadelfia daban el mínimo y bueno, no, nos alegramos mucho que le vaya bien. Igual siento que en los Pacers tienen casi el mismo problema que los Bulls, ¿eh? Hay mucho escolta a base, no hay tanto alero, no hay tanto alero. Bueno, yo quiero ver a Aaron Smith, porque hace 2 años era el mejor tirado del draft y se ha quedado en nada. También es cierto que en Boston, pues con Brown, con... Tatum, Smart, no sé qué, son posiciones que tenían como muy cubiertas Boston, ¿no? Entonces, pues le ha costado ganárselo pocos minutos. Entonces, creo que se debe reivindicar este año. Yo creo que aquí tendrá minutos, le darán cariño y a ver si sale para arriba. El tiro no lo se le puede haber olvidado, ¿sabes? Ya. Ah, no. No, es como Mike Dermon, o sea, la NCAA rompió, la NBA le fue más o menos, y ahorita en Spurs está... Ahí va. Uh-huh. Bueno, pues tiene un equipo pintón para el futuro. Sí. Digamos para el futuro. Presente todavía va un poco crudo.
salvo que Mao Turín sea tan bueno como él dice. Entonces, Ah, nada, como él dice, no, mira, si Maturín dice es ser tan bueno como él dice, o sea, hasta aquí está Bobby Hill, va a subir acá, o sea, Bobby Hill va a ser Dios casi, ¿no? Y Jalen Smith, tío, uff, qué bárbaro. No, no, si dice lo que él dice, ¿eh? A ver si es Bien. cierto. Bueno, pues nada. Suerte, Maturín. La vas a Suerte, necesitar. vamos a necesitar. Contra los Sixers, ahí te quiero ver. Ok, los Cleveland Cavaliers, el equipo con mejor look de la historia. Vean, ve todos esos cortes, qué bárbaro, Dios. Es largo, medio, medio, no tengo, y luego tengo tres pelos. Bueno, los Cavaliers, me da mucho gusto ver otra vez a los Cavaliers como contendientes más serios. Se adquirieron nuevamente a Ricky Rubio. Da gusto volver a ver a Ricky Rubio otra vez en la NBA, un equipo, ahora sí, contendiente, se puede decir. Donovan Mitchell les costó y Robin López, un veterano que es muy bueno haciendo vestuario, sacando la carcajada. Desgraciadamente perdieron a un activo que ha estado creció mucho en la Euroliga, en Eurobasket, no, sí, Eurobasket, Lauri Markkanen, Colin Sexton, Ed Davis y pues el novato que nos contó el capítulo pasado, nuestro amigo Gus, Gustavo. Gus de la NCAA, Oshai Agbaji. Pero bueno, o sea, perdieron a Lauri, pero tienes a Ricky y a Donovan, entonces está bien, está bien, es comprensible. Pues yo fíjate que creo que han perdido en el cambio. Es que siento que tenía mejor química con Marca, nene. Eso sí, no lo niego. A ver, habían apostado por una forma un poco diferente, ¿no? De jugar con mucho jugador alto, mucho pívot, ala pívota y tal. Les había ido bastante bien. Joder, pues, ¿por qué no sigues con el proyecto? Es que, joder, yo en la NBA veo que a veces quieren subir tres peldaños a la vez, en vez de ir poquito a poco. Al final traes a Donovan Mitchell, que sí, es buen jugador, pero al final es casi un cromo que ya tienes con Garland. Entonces, Sí. ¿te merece la pena? No sé, yo creo que otro perfil de jugador te hubiera venido mejor. Y que has dado no sé cuántos picks, has dado a Markkanen, que claro, la temporada pasada Markkanen, bueno, hizo una buena temporada, pero no. Después de esto europeo, dices, joder. El Rocky del pick 14 este año, que tiene muy buena pinta, también te la has quitado de encima. Entonces, bueno. Que hubiera ayudado mucho para defender a cualquier jugador bueno, o sea, sí, o sea. No, que aparte es un chico que te puede ayudar en los dos lados del campo, ¿no? Entonces, Sí. yo no lo hubiera hecho. Dicho esto, pues sí, a corto plazo, el impacto puede tener a Donovan Mitchell, pues le va a suponer, pues yo creo que pelear por los puestos de playoff. El Pero problema de Cleveland, bueno, lo que yo veo así es que a mediano plazo, bueno, a 2 años o un año, si Donovan, o sea, si no llegan a finales de conferencia, en mi opinión, el proyecto está, o sea, porque invirtieron mucho, pues es muy fuerte la apuesta que hicieron. Y demos gracias que la temporada pasada su novato, el Mobley, le salió bien, muy bien, se puede decir. Pero están apostando muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Es muy arriesgado, pero. claro, ellos el año pasado les fue bien y dentro de Cleveland decían, jo, tenemos tres jugadores potenciales al All-Star, con Allen, con Mobley y con Garland. Joder, pues dejarlos que se desarrollen, ¿no? O sea, no tengas tanta prisa, no les metas a lo mejor incluso tanta presión, ¿no? Que Ahora que veo Garland. a los Caps, perdón, me recuerda mucho a lo que quieren hacer los Timberwolves, pero Allen, si mete puntos. Y Mobley es más, o sea, siento que se envuelve mejor que Towns, o sea, en la cancha. O sea, me recuerda mucho, no me acuerdo de si. Es que Mobley
Yo me acuerdo del año del draft que salió, bueno, hace un año. Sí, un No año atrás. hace tanto. No hace tanto. Y yo me acuerdo cuando empecé a ver los highlights y tal, y dije, joder, pensé que este chico casi puede jugar de tres, ¿eh? No, le vendían como pivot, pues igual que a Cheto este año que te le venden como pivot, pero bueno, es un pivot. Y No, el Mobley, Cheto pues. yo, este año no se vende, ya se rompió. Cheto este Ay, año no, no este año no se ve nada. es. Pero a lo que voy es que si tienes un a Mobley que tiene pinta de que va a ser All-Star, Garland, que el año pasado sin Sexton, bueno, se disparó en todos los sentidos. Y Jared Allen, pues con esos tres jugadores ya tienes tu base de equipo, ¿no? Tenías a Kevin Love, tenías a LeVert, recuperas a Ricky Rubio, A Markkanen, Osman. al rookie de este año, y Sexton, pues podías decidir quedártelo o no, porque yo creo que Sexton molestaba a Garland. Ahora lo que lo pienso, o sea, siento que cortó mucho la plantilla, o sea, porque mínimo tenías más para banca en alero, y ahora tus aleros te quedan muy cortitos, y eso ya es duda. Si Mobley, hay problemas en fouls. En el puesto de tres, Mobley lo vas a mover de tres, ¿quién metes de cuatro? O sea, Bueno, puede ser. porque Robin López le puede dar minutos decentes Ah, a claro. Jarrett Allen. Kevin Love también puede dar tus minutos. Tienes a Caris LeVert, Zeddy Osman, Ricky Rubio. Pero es Renovaron a que lo, Wade. pero es que después tienes a Wade, que es un buen jugador, a Stevens, a Windler. Yo creo que tiene profundidad, ¿eh? Y Ricky, no olvidemos a Ricky. Claro, y bueno, ya le he dicho. Entonces, yo creo que tiene 12, 13 jugadores que pueden entrar perfectamente en rotación. Tiene buena pinta. Yo creo que Cleveland va a estar luchando por la quinta plaza, fíjate, del este. Va a estar un este otra vez espectacular. Esperemos que las lesiones no sean así, sí. Les veo un peldaño por debajo de Filadelfia, de Boston, de Bucks, de. Me queda una. Ah, y quizás de Nets, pero no demasiado lejos de ellos tampoco, ¿eh? Y No, o luego, sea, si pues. se la creen, les pueden ganar. Si se la creen, se los pueden ganar. Les veo. Fíjate, casi mejor que Chicago. Les veo casi al nivel de Miami. Y poco más, ¿no? Ahí hay para luchar por playoff. Así que, bueno, buen proyecto el de Cleveland, aunque yo lo hubiera hecho de otra manera. Ya a gustos, ¿no? Ah, a gusto, sí, a gusto. Yo no hubiera dado lo que han dado, pero bueno. Los Pistons. Oh, los Pistons. Lo mejor de los Pistons son sus jerseys, excepto el último que sacamos ahí, pero bueno. Altas, uff, que si no tienen altas, demasiadas altas. Jaden Ivey, pick número 5 del draft. Muy buen jugador, probablemente sea el base. Probablemente, porque Kay Cunningham también es base, pero también puede jugar de escolta, entonces ahí cabe la duda. Jalen Duren, muy buen jugador de Memphis. Supongo que va a salir de banca, o quién sabe, dependiendo. Alec Burks de los Knicks, Kevin Knox, que espero que veamos un poquito de ese Kevin Knox de Kentucky, porque en los Knicks ni sus luces. Nerlens Noel, otro coleccionista de jerseys, ya Nerlens Noel, y Bogdanovic, la sorpresa más mayor de los últimos, del último cambio acá con Utah Jazz. De bajas, Carson Edwards, que ya directamente está en Europa. Luca Garza, esperemos que encuentre equipo en la NBA. Jeremy Grant, Frank Jackson, que ese sí me duele porque es de Duke y me cae muy bien. Frank Jackson, Kelvin Olynyk, otro buen jugador para mí, pero ni modo. Y Zaven Lee, que pues ese ya ni estaba ni en rotación de los Pistons. Directamente Utah probablemente lo corte. Y así quedan los Pistons. Muy buena pinta de proyecto, ¿eh? Sí, muy bien. Tienen jóvenes, agarran veteranos.
A mí Cunningham me sigue pareciendo un jugador de los de liderar un proyecto de anillo, de jugador top, top, top. Ese sí es pick 1, ¿verdad? Sí, es Sí, pick 1, ese es pick 1, sí. es pues es como Edward, ¿no? De Minnesota, que son de los que Sí. salen arriba, que dices, tiene pinta, pues eso, de jugador que se puede cargar sobre los hombros a una franquicia para ganar anillo. Y bueno, pues han entrado otros jóvenes como Bay, que yo creo que ha sido más de lo que esperaban ellos, que al principio nada más un 3&D y está enchufando los triples a mansalva. Y ahora a Tienen ver, a ya. Diallo también. Sí, bueno, Killian Hayes, también se espera de él. Stewart, bueno, es un jugador de rol, pero también es Y un la jugador gran joven. incógnita, si Marvin Blackley Jr. tercero va al fin dar lo que dijo que iba a hacer en Sacramento. Pues otro jugador que tiene muy buena pinta. Sí, muy buena pinta. Y lo bueno que los Que. Pistons, a cambio de otros equipos, perdón, se ve que les gusta desarrollar jugadores, o sea, se ve. Porque hay otros equipos que no van ejemplos. Spurs, ¿no? Que no les da juego. Estos mínimo te dan juego, o sea, los Pistons. Y luego se han traído a Ibai, que es de los más talentosos del draft, una escolta con muchos puntos. Y Duren, pues, yo creo que ese va a ser el pívot titular en un par de temporadas, seguro. Y este Sí, igual seguro. será el que salga de la banca. Entonces, con estos jóvenes, y ya ellos piensan, y yo también, que tienen suficientes jóvenes como para poder reconstruir. Y nada, pues han ido por veteranos. Y, pues, se han traído a Noel, a Bogdanovic, a Bark. Así que a mí me parece un equipo con muy buena pinta, ¿eh? Ya Cunningham con un poquito más de tiempo en la NBA, veis ya tercera temporada. Fíjate, ahorita que estoy viendo los Pistons, después vamos a ver los Hornets, ¿no? O sea, veo que Pistons ya estás haciendo una base de jugadores. Y en cambio, a otros aspectos, los Hornets, siento que nomás son dos. O dos nomás. Aquí ya se ve base, ya se ve base, escolta, hay un alero, probablemente hay un pívot del futuro. El ala pívot es duda. O es veterano, pero no saben si es duda, entonces está haciendo bien fruto, está diciendo bien fruto. Claro, para manejar el equipo, pues tiene a Cunningham, Ibey, Killian Hayes. Le Bay de alero, luego tienes a Marvin Bagley, tercero, que yo creo que aquí puede haber encontrado su sitio para el 4 y Duren para el 5. Y yo creo que tiene equipo. tiene Estos equipo. seis chicos, a poquito que le rodeen, yo creo que pueden dar Y muchas no victorias olvidemos que también al de equipo. base tienen a Corey Joseph, ¿eh? No, es veterano, pero no es de lo mejor, No, pero el año les puede pasado, enseñar la verdad. truquitos ahí a los. Hizo buena temporada y terminó siendo titular con Cunningham. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Nos queda alguno de esta división? No, ya hemos acabado. No. ¿Quieres que hagamos lo Bueno. del jueguecito, lo del Pro-L? Sí. Así De una rompemos vez. un poquito la dinámica. Bueno, pues explica lo del juego mientras lo voy cargando. Ah, bueno, miren, gente. Mientras Ángel hace el loading, la cargas. La carga. El juego del Portal es fácil. Buscas un jugador por el nombre. Le tienes que adivinar. 8 oportunidades. El chat también participa y pues esperemos atinar. Los que están en el escuchándonos, pues no van, pues los invitamos a que chequen los directos, ¿vale? En tiempo de 3 básquet. Y si nos están escuchando, pues esperemos atinarle lo más pronto posible. Quien esté en directo que Si nos te ayude. salen el recuadro en color verde, está en directo, nos ayuden, ¿vale? Los de directo nos ayudan. Claro. Aunque sean recuerdo en color verde estamos bien, amarillo medio y ya blanco es que nada, estamos pésimos. Bueno, pues, ¿qué jugador quieres poner para empezar?
La semana pasada me tiré yo con Envy. No fue mal, ¿eh? No fue Ah, mal. sí. Nos dio mucha pista. Daniel, ¿quieres poner alguno en concreto? Porque el primero hay que ponerlo aquí a voleo. Venga, vamos a poner a... No, este no me gusta. Venga, hoy tiene que... ¿Y para qué no carga esto? A ver. Voy a poner a Ben Simmons, porque como a lo mejor hoy juega, no me sale Ben Simmons. Ahí está. Ah, puede ser, puede ser. Ah, no, me ha dado Simonovic. Uf, Marco Simonovic. ¿Esto quiere decir que es de Chicago o qué? Okay, Marco Simonovic. Veo que le diste a Mal, Simmons y le picaste a Marco, ¿no? le di mal, sí. Pero Ah, bueno, está. no hemos acertado nada, ¿no? Pues no tenemos. Ni él el No, este, ni él dimos era pena ajena, central, ni... sí, por eso. Bueno, si hubiéramos dicho Ben Simmons, hubiera salido parecido. De mal. Tiene más de 22 años. Ah, sí, probablemente. El dorsal es menos de el 19. Y uf, un desastre. Pues hay que ponerse a alguien de la otra conferencia. ¿Alguna predilección? Más de 22 años. Horton Tucker. Venga, vamos a poner Horton Ponlo. Tucker. Mira. O sea que es del oeste, ya lo tenemos. Es del noroeste. Uf, el número es menos del 5. Esto ya nos va acercando. Tiene más de 21 años. Y mide más de 6,4 del noroeste. Del noroeste. Joder, ¿se te ocurre alguno? Es que no. Se te corta, Daniel. Daniel, ¿ya estás ahí? Sí, aquí. Sí, aquí. Sí, Mayday, dime, Mayday, reportando. dime. Ahí está. Ahí está. Es del oeste. Okay. Sí. ¿Por qué dice posición gramo? Bueno, en fin. Gramo. A ver, guard. No sé por qué dice gramo. Ya está. Ah, sí, es gramo, Dios. Más de 6,4 pulgadas, más de 21 años. Oye, tiene el número menor al 5. Ah, Dios, es difícil, no es tan fácil. Pon a Zion. Zion tiene menos de ese. Pero Es Zion muy es del joven, Zion. noreste. Zion es del noroeste, ¿no? Deben ser los de Portland y todos estos. Ah, tiene que ser la conferencia. Ah, ok. Noroeste, claro. No, a ver, Utah, Minnesota, Denver. Utah, Minnesota, Denver. Pelicans, ¿qué no? No, Pelicans no. Oh, está muy trabado. A ver, voy a salir y entrar. Está muy trabado. Vale, pues como está él, voy a darle. Uf, lleva el número uno.
Bueno, sabemos que está en la noreste. Es War. Y lleva el número uno. Esto ya se está poniendo facilito. Todo con buscar. Voy a que yo no, no, el número del este no me suena. Porter Junior. Uf. Kevin Michael Porter Junior. A ver. Bueno, a ver si se conecta Daniel, que le voy a dar. Daniel. Nada, nada. Pues nada, yo voy a seguir con el jueguecito que me gusta. Michael Porter Jr. le voy a dar. Y pues no es Michael Porter Jr. A ver si se conecta Daniel. ¿Qué más equipos tenemos en la división esta? Pues vamos a buscarlo y acabamos antes. División Noroeste de la NBA, que es Stone, Utah, Minnesota, ahí Minnesota, vamos a buscar Minnesota, base de Edward, Anthony Edward, base. Daniel me ha dicho que está reiniciando Anthony Edward. Pues no es Anthony Edward. Joder, qué complicado. No lo están poniendo hoy. Pues ya, como no sea de Oklahoma. Vamos a ver, Oklahoma City Thunder. ¿Quién tiene el 1 en Oklahoma City Thunder? Pues no tiene nadie el 1, con lo cual Utah. Ah, bueno, Utah con todos los jugadores nuevos que tiene, yo no me acuerdo casi del roster. Por cierto, ayer jugó Utah y un desastre. Estamos esperando a Daniel. Que se conecte, que se le ha caído, va a poder seguir. Bueno, pues creo que voy a seguir, ya que no viene Daniel. Lo único que yo creo que el cacharro este está anticuado. Porque tiene que haber alguno de Utah que llevará el uno casi seguro. Pensaba que era Edward, de Minnesota, que lleva el uno, pero no ha sido. Así que es un jugador de conferencia este, noreste, es un guard de más de 2,4, más de 21 años y que lleva el 1 y no es Anthony Edwards. Pues estoy, que no sé.
Portland ya tenemos puesto el de Portland en Simmons. Todos los unos, pues. A ver, nuestra silueta. Jugador misterioso. A ver si se conecta Daniel, que está ahí. Yo creo que no le va a ir el módem. Bueno, pues nada, me parece que no vamos a poder seguir con el programita. Así que, pues nada, la semana que viene terminaremos el repaso a, bueno, hay un montón de divisiones todavía. Atlántico, teníamos previsto hacer hoy. Así que, bueno, este, pues la verdad es que no me cuadran los números que salen en el juego. Un jugador de Utah que lleve el 1, pues es Edward, o sea que no sé. A ver, voy a poner cualquiera para terminar el jueguecito ya. Kyle Anderson. Pues me sorprende. Porque el uno de Minnesota creo que es Edward, pero bueno. Bueno, pues nada, seguimos la semana que viene. Me voy a poner aquí en grande. Ahora ahí. Pues nada, os esperamos la semana que viene.